La primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol ha regresado al trabajo en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz tras disfrutar de tres días de descanso concedidos por el cuerpo técnico. Darwin Machís es el único internacional que ha sido convocado con su selección. Venezuela afronta este martes ante Chile el segundo compromiso de clasificación para el Mundial tras igualar en Brasil el pasado viernes. Sergio González ha planificado la semana con las miras puestas en el compromiso del próximo lunes que le va a medir al Valencia Club de Fútbol en Estalla. Los amarillos conocerán este martes a su rival en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. A partir de la una del mediodía, se realizará el sorteo en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas. El Chiclana Cruz de Fútbol puede ser su oponente tras eliminar Mija Las Lagunas en la ronda previa. Por otro lado, este lunes se ha celebrado Junta General Ordinaria de Accionistas. Las cuentas presentadas por la entidad cadista han dejado un superávit de más de 795.000 euros. Y tras la aprobación por mayoría de la gestión del Consejo de Administración, se informó a la Junta que el presupuesto para la temporada 2023-2024 es cercano a los 70 millones de euros.